Hola, Pablo, Buenos días. buenos días. Es un placer estar aquí entre tanta belleza y tanto arte, que por mí es muy apreciado, porque a pesar de ser mi amigo, digo que Sí. a pesar de ser mi amigo de hace muchísimo tiempo, soy un admirador tuyo de siempre y la verdad es que tú sabes perfectamente que siempre que yo he necesitado la portada de alguna cosa, de Sí, bueno. algún libro o algo, siempre he recurrido a ti porque por dos cosas. Primero, porque eres muy bueno pintando, y segundo, Por amistad. por amistad, por amistad. Entonces, hoy el venir a tomar el café contigo y al estar un rato charlando contigo es sobre todo por agradecerte, en primer lugar, la portada del libro que se va a presentar ahora, si nos deja el COVID en un momento determinado, del asedio al Maristán Nazarí, el complot de Ceñidor. Entonces, yo sí sé realmente de qué va la portada y sé qué significa, pero me gustaría oír de ti desde que yo te pido a hablar del Maristán y tú lees el borrador del libro, ¿cómo se te ocurre este arte? Bueno, lo que pasa, Miguel Ángel, es que cuando tú me comentas lo del Maristán y toda esta, hay una cosa que he tenido siempre muy fija en mi mente y en mi trabajo, que ha sido el león del Maristán. Y da la casualidad de que el león, pues que tú mencionas y en tu libro y tal. Pues yo lo he pintado montones de veces, pero del natural. Ya en el año 70 y tanto yo tenía un pase especial para pintar en la Alhambra, que era aquello era una cosa muy rara porque se tenía que reunir una serie de gente y tal. Y entonces, pues el Maristán, pues siempre me ha llamado la atención por lo del león. Entonces, pues en este caso, pues aquí he hecho pues como unas puertas del conocimiento, que es el conocimiento que tú tienes de muchas cosas, y luego, pues al final, pues queda ese león del Maristán interpretado a mi manera, que es un león de la suerte, porque si ves los colores, esos tonos azulados que llevan, es como el lapislázuli, que le da pues la piedra de la suerte. Entonces, pues ahí he mezclado una serie de cosas. Estas puertas, estos arcos, pues también lleva un poco también de Alhambra, pues de la sala de Comares, esos siete cielos que tiene el Islam hasta que ya llega al último cielo, al séptimo cielo. Y entonces, pues todo esto, que es la fuente del conocimiento. Entonces todo esto, pues bueno, a mí me llamó la atención y me sugirió puesto. Y bueno, en realidad ya sabes que son una combinación de dos dibujos, del dibujo de la puerta que llega al final y bueno, y lo del león. Bueno, ya pues casi todo el mundo, o muy poca gente, unos sí y otros no, conoce la historia del Maristán, porque curiosamente en el Maristán, Gallego Burín no lo saca en su día como Maristán, ni hospital de, bueno, hospital de locos y de inocentes. Lo saca como Casa de la Moneda. Casa de la Moneda que instauran los Reyes Católicos. Exactamente, que eso pertenece a la época posterior Exactamente. a los Reyes Católicos. Y entonces, pues bueno, también me ha sugerido la idea de la portada. Bueno, después de darle muchas vueltas, porque las cosas no salen así, porque sí, te das vueltas y quieres que, pues con todo este abandono que ha habido del hospital, del solar que hay allí, que bueno, se tiró en el año, creo, se derribó en el 1843, creo. Y aquello está allí, pues de siempre, se han hecho apaños en esta granada que tenemos bueno, de mejora. Se puso al principio una uralita allí, Sí. para que no se estropeara. Y se convirtió también en una época en corral Sí, en corral, de en vecinos. vertedero, o sea, que aquello. Y sin embargo, pues no se han dado cuenta todavía
dirigente cultural que aquello, bueno, tiene un valor. Y yo, pues ya sabes que conozco mucha gente y cuando viene alguien de fuera y tal, le digo, esto es, bueno, y esto es todo un solar. O sea, y claro, pero tú fíjate que ese solar al que hace referencia y está en un sitio privilegiado de Granada, porque es que está entre el Darro y la Concepción, un sitio perfecto, pues resulta que haciendo historia, en Granada hemos tenido 35 hospitales desde entonces. Pero este resulta que es el primer hospital como tal de todo el Islam europeo. Es decir, que es que tenemos una joya, o hemos tenido una joya que se ha dilapidado, se ha tirado. Bueno, y gracias a que se le ocurrió en un determinado momento a un granadino ilustre, decir, bueno, yo por lo menos me llevo los dos famosos leones y me los llevo al Partal, y allí en el Partal por lo menos están en un sitio cuidado, ¿no? Sí, pero que curiosamente luego los leones del Partal, hubo un león que se perdió. Se perdió. Se perdió, no sabía nadie dónde estaba el león, no sé si es que se fue con Tarzán o se fue con alguien. O un Tarzán que se lo llevó. Se lo llevó. Sí, sí, y bueno, le haría falta el león. Luego apareció el león, después de muchas pesquisas y muchas historias, porque esta es la historia de nuestra ciudad. Es una historia de que la mayoría de nuestros, bueno, hay una pequeña parte de dirigentes que esto no interesa un comino, no importa un bled. Y diríamos, como en la época aquello, un maravedí, ¿no? Y entonces pues resulta que esta Granada pues se pierde ahí en montones de cosas. Y a mí hay otra cosa que me ha gustado del libro, porque bueno, hay partes muy interesantes en las que yo también me dicen, bueno, yo me he identificado con el libro. ¿Por qué? Pues por una cosa, dicen, ¿cómo que un médico ahora escribe? Y digo, bueno, sí, de acuerdo que escribe, ¿por qué no puede escribir? Cada uno puede hacer lo que quiera. Para eso estamos en un país, creo que con una cierta libertad. De momento. Pero bueno, a mí lo que me ha gustado, porque hay una conexión entre nosotros. Y te voy a decir cuál es esa conexión. Vamos, creo yo. Que tú eres un médico del cuerpo. ¿Eh? Tú eres un médico del cuerpo. Estás buscando, pues, eso, la salud de las personas. Y los que nos dedicamos a esto, pues somos médicos también del alma, porque buscamos signos espirituales para que la gente pues siga teniendo alguna fe, alguna ilusión en las cosas, ¿no? O sea, que no sea todo... Es lo que ya se ha convertido esto. Cuando ya se están quitando de los planes de estudio, se están quitando las humanidades, que las humanidades no interesan, se va quitando todo. Entonces, pues todavía quedamos un sector que, bueno, que a lo mejor damos un poquito clavar. Que cuidemos, que pretendemos cuidar esa historia, ¿no? Es decir, como dijo aquel, el pueblo que no reconoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Claro. Y esto es una repetición, es decir, lo que el libro narra de hace 5 siglos, pues es que está de vigencia actual. Pero... Sí, pero es que tratamos ya de cargarnos todo. Todo está obsoleto, nada sirve. Yo cuando me hablan el libro dije, yo de acuerdo, respeto, pero aquí tenemos a nuestro amigo Alejandro, el editor, sí, que es como el pinito del oro en el circo Price, tiene que estar haciendo malabares, porque, y oye, hay mucha gente que vive también del libro, porque el libro es importante, claro, sí. Y aquí lo que se va es quitando todo de en medio, porque bueno, interesa lo que interesa. Sí. Y ya también el ciudadano, bueno, está un poco harto de todas estas cosas. Y yo, ahora te voy a hacer yo una pregunta, que a lo mejor un poco indiscreta, porque me ha llamado la atención, digo, bueno, con la caligrafía que tenéis los médicos. Horrorosa. Horrible. Digo, ¿cómo luego? Digo, hombre, gracias también al editor, la caligrafía que hay en el texto es maravillosa. Además, está en un plan que se puede leer el libro perfectamente. Exactamente, hasta nosotros, los mayores. No tendrías que poner la gafa y todas esas cosas. Y entonces, pues, me ha llamado la atención. Y,
Y bueno, yo sé que tú el borrador y todas estas cosas, porque lo he visto, pues lo has hecho con ordenador y tal. ¿No se te ha ocurrido dejarlo así como en plan manuscrito, como ligado con su carpeta? Pues mire, podría haber sido una idea excelente, porque realmente el libro, cuando se encuentra o cuando lo encuentro, como describo en el primer capítulo, en esa vorágine del sótano de la casa familiar, pues el libro era difícil de encontrar, y todo lo que había era legajos con papeles de la época. Es decir, bueno, allí había libros de mi bisabuelo, de mi abuelo y tal, y los libros estaban como tú acabas de describir, cosidos o embadurnado o simplemente atados con una cuerda. Pues sí, lo que pasa es que a lo mejor no sé si hubiera vendido uno. Bueno, pero muchas veces también con estas cosas, y sobre todo la gente le da, hablábamos hace poco con un amigo que se ha ido y qué tal, qué bueno es que la gente publica, y, de acuerdo, si a mí me parece muy bien que la gente publica. Esto pasa como con la pintura. Yo conozco montones de mujeres, amas de casa, con todos mis respetos, que dicen, no, yo ya soy artista, yo todavía no me considero un artista, yo sigo trabajando todos los días. Y con el tema del libro, pues ocurre exactamente igual. Hay gente que, bueno, que a lo mejor pues le ha cerrado el centro de cívico y en vez de jugar al dominó, dice, pues voy a escribir un libro. Pues Y sí. entonces, hay también gente muy atrevida en esto. Pues sí. O sea, quiero decir que tú aquí has sido un atrevimiento también terrible en el sentido contrario, porque tú has sacado aquí una denuncia de cosas que ya ocurrían en la época medieval y la has trasladado a nuestra época actual, que en realidad se siguen haciendo. Se sigue haciendo, sí. Y claro, y tú has sido una víctima también de todos esos complots y de todas esas artimañas, porque al fin y al cabo tú has estado en tu trabajo, en tu profesión. Y claro, cuando no has estado en las capillas de esta gente, pues entonces tú ya eres... Sí, algo así como anatema, ¿no? Sí, eres solo ante el peligro, o Solo. sea, eres un Gary Cooper del hospital. Exactamente, es verdad. Yo siento decirlo y darte la razón de que en estos 42 años de profesión de cardiólogo, pues yo me he sentido en muchísimos momentos, como tú dices, como Gary Cooper, ¿no? Solo ante el peligro. Pero yo me iba a mi casa con la conciencia muy tranquila, de verdad, Manolo, y tú lo sabes perfectamente porque me conoces desde hace mucho tiempo y sabes cómo ejercía yo mi profesión. Pero es verdad que ha sido un atrevimiento porque soy un novato en esto, es decir, yo soy. Pero bueno, un novato con experiencia, un novato con experiencia, que sabe el terreno que está pisando, porque ha estado 40 años viendo lo que has visto. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Yo particularmente, y te considero una persona muy honrada, muy trabajadora, no has sido un especulador de tus ideas ni de tus cosas para aprovecharte. No, en absoluto. Y entonces ha hecho una obra en la que refleja, bueno, casi de esa época medieval, pues trasladado lo que hay ahora en nuestros días. Y ya sabes tú que nosotros tenemos muchos comunes amigos que nos han fastidiado mucho la vida, ¿eh? Primero, por ser honrado. Segundo, por decir la verdad. Y tercero, pues por no ser del acuerdo. No se de acuerdo, pues sí. Y entonces, pues Sí. ahí está la Aquí en cosa. vez de la verdad te hará libre, Sí. la verdad te dará palo. Sí, te da palo o te lleva al cuadro de López Mezquita de la Suga y vamos todos por ahí enganchados los cuatro protestones. Claro, Es que no hace nada más que protestar. sí, es Y yo verdad. sé que tú eres muy protestón y has Y he protestado protestado conmigo. mucho, mucho, muchísimo, y bueno, y anécdotas terribles de personajes muy importantes de la política, no granadina Sí, solo, sí, sino sí. personajes de la política andaluza y actualmente a nivel nacional ya, ¿no? Porque Sí, que están a parece otro a ya. otro nivel, Han superado. superado Sí, el escalón, el principio de Peter. Cuanto más inútil eres, pues más alto más llegas. alto llegué, Exactamente. efectivamente. Pues ayer hicimos un paseo por el Albaicín Bajo para ver de nuevo
el Maristán y parece que le están metiendo mano, quiero decir que han metido hormigoneras, sí. Etcétera, etcétera. Yo no he visto el proyecto, no he visto el proyecto, he visto los proyectos para informarme y para documentarme de personajes y arquitectos granadinos de hace años, de hace muchos años, que eran unos proyectos realmente buenos porque lo que pretendían recuperar era el Maristán. Entonces yo no sé lo que van a hacer ahora, pero sí me gustaría sugerir que por lo menos una parte del Maristán sea dedicada a cosas de medicina, porque es que no hay que olvidar que el Maristán era donde se curaban a los granadinos del siglo XV y del siglo XIV. Entonces, bueno, musulmanes, o sea, árabes y cristianos y judíos, porque allí entraban de todo, porque por suerte aquellos médicos que estaban en el Maristán no tenían esa discriminación que ahora mismo se tiene por mucha gente, ¿no? O por las personas mayores sobre todo, ¿no? Porque cuando uno llega al hospital, y en el libro, en algún capítulo lo he redactado, que tú como eres mayor, pues te doy el diagnóstico, te doy la medicina y a la curarte a tu casa, ¿no? Que tu familia te cure. Y te quedas abandonado como, bueno, como a ti te ha pasado en algún determinado caso en esta última intervención, ¿no? Me acuerdo perfectamente de lo de, ¿qué hago? ¿Sigo tomando, chinchándome heparina? Sí. Bueno, pues, y esto está pasando. Entonces, claro, de ahí lo que tú has dicho de un poco denuncia. Yo creo que un poco bastante. Sí, ya. Un poco bastante. Y en relación a la portada, a mí, cuando me la mandaste, me subyugó de una manera terrible, porque de un plumazo, por decirlo así, es decir, de una foto, captas perfectamente el espíritu del... Bueno, ahí hay otro mensaje con el león. Es que yo a ti te he visto aquí, en este león. Sí. Por eso. Te he visto en ese león. Luchador, comprometido, haciendo... Porque vamos, que ya sabemos, bueno, que yo te conozco hace muchísimos años, sé en todas las empresas que te han metido, todo por el bien de la medicina. Y al fin y al cabo, yo creo que esto es un libro, los médicos van buscando la salud. Y tú has hecho aquí un libro saludable. Saludable. Es saludable. Efectivamente, un libro saludable. Me estoy acordando también de la portada del libro que hiciste, de aquel libro que estaba a medio camino entre lo científico y lo literario, que fue el de las dietas cardiosaludables y las rutas por Andalucía, que tiene una portada magnífica. Lo que pasa, sí, yo sé que tú me quieres mucho, lo mismo que yo, es un cariño recíproco. Lo que pasa es que tú ya sabes cómo soy yo. Yo soy una persona, estoy ahora como Fray Luis de León. Estoy en la vida retirada. Yo he terminado, como tú has terminado, cansado de todas estas historias, de todos estos trabajos. Hemos terminado agotados. Hemos perdido la fe en muchísima gente, hemos perdido la fe en muchas cosas. Incluso había momentos que en nuestra profesión también hemos perdido un poco la fe, de ver que nos hemos sentido como un náufrago. Allí en una isla. Exactamente. Y resulta que la isla, pues, en vez de ver barquitos que venían a rescatarnos, solamente hemos visto aletas de tiburón alrededor de la isla. Para que no te pudieras escapar. que ha sido una cosa, pues bueno, así más o menos. Y entonces, pues bueno, que volvemos a lo mismo, que seguimos trabajando. Y esto, pues yo sé que es una tarea muy difícil para ti. Bueno, difícil. El sentido de meterte ahora en este tinglao, que esto, bueno, esto no es... El hospital tenía un tinglao, pero esto es otro tinglao. Otro tinglao. Y esto es todo lo mismo, bueno, porque a lo mejor si tú hubieras estado en otro tema o hubieras estado con otros determinados personajes, pues a lo mejor este libro hubiera estado subvencionado, hubiera estado, bueno, y ya sabes tú. Por supuesto. Pero claro, tú has preferido ser una persona... Pues libre y de hacer no. Yo me lo guiso, yo me lo pongo. Y no tengo que agradecerle nada a nadie. Me lo agradezco a mí
agradezco a mí y a mi amigo. Y a mi amigo, bueno, y a tu familia, que también están ahí soportando muchas veces, que en vez de salir a cualquier sitio, pues he estado allí horas y horas con el libro. Claro, claro que sí. Porque detrás de todo esto hay, sí, sí, hay otro espacio que no se ve. Exactamente, el tiempo que tú le quitas a tu... Sí, te lo otras quitas, cosas. Otras cosas que también son importantes. Esto es como la estructura profunda. Yo le decía a mi alumno aquello, es que un cuadro no es un cuadro, se ve el cuadro y está, pero es que detrás del cuadro hay una estructura profunda y otra superficial, que le pasa al libro lo mismo. La profunda es lo que tú estás ahí trabajando, haciendo e investigando, y luego ya cuando ves la estructura superficial, cuando ya ves el libro en superficie, ya dices, joder, pero la gente lo ve, pero no sabe lo que hay de aquí detrás del libro. Exactamente. Que hay ahí horas de... Exacto, hay muchas horas de investigación y muchas horas de hacer borradores y de consultar con mucha gente que sabía de esto y que sabéis de esto y que sois amigos y conocidos que me habéis ayudado haciendo un simulacro como si fuera el primer parto. Sí. Porque no ha sido 9 meses, ha sido 3 años, pero... Al fin de cuentas... Bueno, pero ha sido un parto después de todo natural, sí. Como médico, no ha habido que hacerle la cesárea. No ha habido que hacerle la cesárea, no. Ni cesárea ni lobotomía como hubiera que haberle hecho a más de uno. Y sobre todo, bueno, hay una cosa que también yo quiero decirte, que yo te sigo animando, que sigas haciendo tus libros, tus escritos. Tú tienes pues también una mente... ¿Por qué? No voy a decirlo, privilegiada de poder hacer estas cosas, que al fin y al cabo, pues, el lector luego lo va a encontrar, pero por lo menos, ya de antemano, a tu amigo, pues nos agrada muchísimo. Porque hay una cosa muy importante también en este mundo, que hay algo que corre más que la luz, que es el tiempo. El tiempo corre mucho más que la luz. Y fíjate tú, ¿qué has hecho tú con esto? Pues trasladar desde una época medieval a ahora nuestros días... 500 años así. Ha ido mucho más rápido que la luz. Y aquí está. Aquí está, efectivamente. Bueno, pues, Manolo, llevamos no sé cuánto tiempo hablando, pero como siempre nos pasa, y hablamos y esto no tiene fin. Pero, bueno, habrá que despedirse en un momento determinado. Yo agradecerte de nuevo... todo tu apoyo, de verdad, y todo tu cariño, porque esto es cosa de cariño, y darte repetidas gracias por una portada, porque el libro probablemente, el valor, desde el punto, voy a decir una tontería a lo mejor, no, pero sí. Desde mi punto de vista, el libro adquiere más valor en el momento en que existe esta portada, y existe el prólogo de Andrés Cárdenas. Sí. O sea, con esas dos cosas, el libro ya vale lo que vale. Luego, lo que haya dentro, no sé lo que diga la gente. Pero con esas dos cosas... Mira, había una cosa que decía un pintor francés, Cassandre, que hacía muchos carteles. Y dio una definición del cartel. Y dijo, el cartel es un grito en la pared. Vuelvo a lo mismo. Si hay una portada llamativa, también llama la atención. Porque, bueno, somos así y también nos entran las cosas por la vista y vemos, y esta historia, esta portada, esta cosa, este león, ese león ahí, que será el león, y ya está. Y bueno, y entonces pues hay que darle también un poco, bueno, ya sabes que yo también procuro ser una persona que soy muy meticulosa, que hago las cosas pensándolas mucho, y bueno, y ahí está, pero que bueno, que eso... El valor es el interior del libro. Lo otro pues es un reclamo. Y ya está. Y esto, como diría Miguel Delibes, pues claro, si tú pones la perdiz en la jaula, pues vienen y el reclamo ha sido bueno, porque han venido los... Y bueno, y si eso es una parte del reclamo del libro, pues bueno, pues mira, yo me alegraría mucho. Y ya está. Muchísimas gracias. Bueno, yo las gracias te las tengo que dar a ti, porque, y aparte del libro, porque
eres mi médico, yo estoy aquí de pie, bueno, de pie no sentado, estoy pues gracias a ti, porque bueno, con tu saber médico, pues me tienes aquí en plena disposición para seguir trabajando. Para seguir pintando. Sí, o sea, casi por curarme y salvarme, pues me has condenado aquí a la cabera del color. Perfecto. Pues tienes que seguir por esa vía porque te salen cosas magníficas como esta. Vale, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Hombre, yo he hecho alusión a la portada y al prólogo, pues, entre otras cosas, para animar también a la gente, como tú has dicho, que es un buen reclamo, para animar a la gente a que compre el libro y se entere o adquiera conocimiento de lo que es y fue el Maristán y la denuncia, de alguna manera, la canción denuncia de los años 2000, como en nuestra época, en los años 60, era la música, pues en este año o en esta década puede ser la protesta que subyace y la denuncia que subyace en el trasfondo del libro. Así que animo a todo aquel que quiera meterse dentro del Maristán a que compre este libro y, bueno, juzgue su contenido.